Esta es la edición número 11 de EVA, que es esta exposición de videojuegos, que se hace para exclusivamente para la gente que trabaja y que estudia y que está interesada en la industria de los videojuegos. Es el año número 11 que la hacemos en forma consecutiva. Y bueno, básicamente la idea es juntarse con la gente de la industria que estamos haciendo lo mismo, charlar, hacer un poco de networking y principalmente capacitarnos con conferencias, con gente que es referente de esta industria, tanto nacional como internacionalmente. Los videojuegos en Argentina es una industria que tiene ya varios años, más de una década. Principalmente se desarrollan videojuegos para afuera, fundamentalmente Estados Unidos, pero también Europa y el resto del mundo. Y hay un montón de videojuegos para consolas, para digamos, históricamente se hicieron para consolas, para PC, para mobile, para todas las plataformas, con mucho más foco en las plataformas más blandas como mobile y web, que consolas, que es un poco más de... requieren una inversión mucho más grande para hacerla y es más complicado hacerlo en el país. Argentina es un país que, digamos, a nivel internacional, en lo que es la industria de videojuegos, está posicionada bastante bien. Tenemos un nivel creativo muy bueno, un nivel artístico bastante bueno también, un nivel tecnológico bueno, y eso hace que confluya en una industria de videojuegos bastante interesante. No tenemos los costos bajos como puede tener China o India, o la escalabilidad que tienen esos países gigantescos, pero sí tenemos una combinación de precio-calidad interesante y por eso cada vez más la industria se está desarrollando y bueno, ojalá que siga, ¿no? Que siga creciendo. En general, la mayoría de los juegos, si bien se desarrollan con acuerdos comerciales con empresas del exterior, están en todo el mundo publicados porque no tienen ninguna restricción de publicación, en general. Y después tenés juegos como, por ejemplo, Mundo Gaturro, por decirte uno, que es un juego que tiene casi 1 millón de usuarios. No tengo la cifra exacta porque no estoy a cargo de ese juego, pero tenés juegos así que están dirigidos a la región, y luego juegos de mobile o de iPhone o de iPad, de Android, que son bajados por millones de personas y desarrollados por argentinos, ¿no? Hay un concepto que se llama gamification, que es los videojuegos aplicados a un montón de disciplinas, la educación, el entretenimiento, hay un montón de formas donde se puede aplicar un videojuego, con las reglas de un videojuego, con la temática de un videojuego, y se aplica a un montón de disciplinas, no necesita ser siempre lúdico, digamos. Con Conecta Igualdad también creo que no estoy al tanto exactamente de qué videojuegos o de qué contenido, pero hay contenido que se hizo y se hace para esos programas, y realmente el videojuego como herramienta, bueno, solamente para tirar un dato, a nivel negocio y a nivel mercado, la industria de los videojuegos en el mundo mueve más plata y factura más plata que la de la música y el cine juntas. O sea, es una industria muy importante, muy grande. Los desarrolladores independientes que se llaman indie son desarrolladores en general, que es una sola persona o dos que desarrollan un software sin ningún acuerdo comercial previo, digamos, y como que eso es un poco la definición, ¿no? Nosotros tenemos como parte del evento un espacio que está localizado arriba, donde todos estos desarrolladores pueden venir a exponer sus juegos, interactuar con otros, charlar, conocer lo que está haciendo cada uno, aprender, etcétera.